es un oso hormiguero que tiene una nariz como la mía y que come hormigas. Digo, no. Bueno, entonces, ¿y qué pasó? Cuando llegó a la selva misionera se dio cuenta que había un oso hormiguero y que a veces le cortan un poco los árboles, ¿no? ¿Qué pasa cuando le cortan los árboles a los animales? Se van y ya no pueden estar más ahí. Entonces, justo Pluma Mágica llegó y le cantó esta canción al osito hormiguero, que se llama Tamandúa, es el nombre real del oso hormiguero, y le cantó esta canción que se llama El cumple de Tamandúa. El cumple de Tamandúa también cumpleaños. Ah, y por favor, escuchen bien, porque en un cumpleaños de un oso hormiguero se comen cosas muy locas. Escúchenla. Hoy es tu cumple y hay que festejar. Oso hormiguero, pequeño Tamandúa, se armó la fiesta en la selva misionera. Y aquí San Jaguar, un día guará. Llegó Tirica, osito de café. Tamandúa, vienen que vienen todos y vos, ¿dónde estás? Salió asustado de atrás del cañadón, da tu carreta y nos contó qué pasó. Oyó en la selva un eco de motosierra. Sobre una mesa, manteleñando tu ti, hay una torta de turrón y maní, bañada con hormigas de chocolate, la receta es de la abuela Joaquín. Sí, tienen la cabecita, tienen mucho chocolate, sí, son muy buenas las antenas.